En este momento del programa, cuando son las 8:34 minutos, tenemos al embajador de Colombia, me refiero a Daniel Cabrales Castillo. Él ha tenido la gentileza de acompañarnos. Señor embajador, gracias por estar acá. Gracias, Catherine. Gracias a todos, a CDN por recibirme y a ustedes por la invitación. La semana pasada, embajador, conversábamos brevemente en el espacio Enfoque Final sobre la ola de protestas que se ha generado desde hace ya varios días en su país. Queremos saber de primera mano, usted como representante del gobierno del presidente Iván Duque en la República Dominicana, ¿cuál es la actualidad? Sabemos que hay algunos bloqueos en este momento en Bogotá, el paro continúa. ¿Cuál es la perspectiva y el accionar del gobierno colombiano? Bueno, cumplimos más de una semana de paros y de bloqueos en Colombia. El detonante fue la presentación de una reforma fiscal para recaudar, obviamente, los recursos necesarios para el presupuesto social. Colombia se gasta más de 90 billones de pesos al año, que son aproximadamente unos 20 mil millones de dólares, en todo lo que es el gasto social del Estado. Como todos saben, el gasto social requiere recursos. La pandemia ha golpeado fuertemente las economías de todos los países del mundo, no solamente Colombia ni República Dominicana, todos los países del mundo. Ahora bien, me preguntaban hace un rato por qué de pronto no se llegó con un consenso total, 100%. El presidente la jugó y dijo, bueno, esta es la reforma, esta es la propuesta, vayamos al Congreso a ver qué cambios se le pueden hacer. Eso lo utilizaron muchos de excusa como detonante de todo para la protesta hoy que está en Colombia. Pero no es una protesta pacífica, no es una marcha pacífica donde se pueden reclamar, porque la reforma fue retirada hace más de una semana en Colombia y los paros y la protesta sigue. Hay vandalismo, hay criminalización, hay infiltración del narcotráfico, hay fuentes externas, internacionales, que quieren desestabilizar la región, y Colombia no ha sido ajeno a esto. Esto empezó hace muchísimos años con una estrategia de izquierda radical para querer desestabilizar los gobiernos democráticos. Sin duda alguna, aquí hay el dinero del narcotráfico permeando en algunos sectores y queriendo desestabilizar nuestro país. Pero bueno, estamos en este momento en plena mesa de negociación, en diálogos, tratando de que con las fuerzas legítimas del Estado, que son y van a proteger la vida de la gran mayoría de los colombianos. Colombia es un Estado de derecho respetable, una democracia respetable, de 50 millones de colombianos. Es que en Colombia son 50 millones de personas que requieren que el Estado y que el gobierno resguarde su vida. En el pico más alto de las protestas fueron alrededor de unas 50 mil personas que marcharon con todo, ojalá que con todo su derecho por una reforma fiscal que ya se retiró hace más de una semana. Entonces no entendemos por qué sigue todavía estos bloqueos que ya atentan contra la vida de estas personas. Al día de hoy, embajador, ¿cuál es la situación real en Colombia? El gobierno ha retirado la propuesta, se ha dicho que se va a socializar. Muchos dicen que se debió socializar antes de someterlo al Congreso, pero digamos que fueron vías distintas porque el gobierno pensaba socializarlo dentro del Congreso, aunque la sociedad civil no piensa lo mismo. Pero todavía sigue la violencia, el saqueo, rompen negocios privados, los videos que recibimos aquí en República Dominicana hablan por sí solos. Y aquí justamente en República Dominicana estamos a las puertas del sometimiento de una nueva reforma fiscal. Y algunos economistas han dicho que lo que ha pasado en Venezuela podría también tener un efecto espejo en la sociedad dominicana. Si usted tuviera que decirle algo al gobierno dominicano para no tener que pasar por lo que acaba de pasar Colombia, ¿qué sería? No sería yo muy irresponsable de decirle algo en este momento al gobierno dominicano. Creo que el presidente Abinader ha manejado muy bien la situación. La República Dominicana ya muestra síntomas de crecimiento económico. Ojalá todos los países nuestros vayan encaminados a eso, vayan encaminados a la rápida vacunación de las personas, de la población de cada uno de sus países. Mira, Colombia ha recibido y ha regularizado
o ha sacado un estatuto de regularización de más de 2 millones de venezolanos que están en nuestro país, en una crisis humanitaria, huyendo del régimen dictatorial de Nicolás Maduro. Ese régimen dictatorial de Nicolás Maduro, con sus amigos, como el señor Cabello, Diosdado Cabello, ha manifestado en las últimas horas o en los últimos días que la guerra, supuesta guerra que Colombia le ofrecía al régimen de Maduro, Colombia y Venezuela, los pueblos de Colombia y Venezuela siempre han sido pueblos hermanos. En los años 70, un gran número de personas colombianas fueron allá a parar a Venezuela y fuimos acogidos por el pueblo venezolano. Y así mismo Colombia lo está haciendo en este momento, sin duda alguna. Hay muchos infiltrados del régimen, inclusive con inteligencia castrochavista, haciendo este tipo de daño y financiado con el narcotráfico. Diosdado Cabello dijo, la guerra se la vamos a hacer allá, en Colombia. Y esto es lo que está pasando en Colombia. Hay saqueos, hay, ya casi estamos llegando a más de 800 policías lesionados, uno fallecido. Hay más de 100 entidades bancarias destruidas, comercios, centros comerciales saqueados. O sea, esto no es una protesta pacífica. Y los estados de derecho, las democracias y las fuerzas legítimas del Estado están para proteger el gran número de la población. ¿Qué ha habido excesos? Está en investigación con la Fiscalía General de la Nación. ¿Sí? Que hay 23 o 24 fallecidos civiles, por supuesto, pero que investiguen a ver en manos de quién están esas bajas de los civiles, si son en manos de la criminalidad también, o que se investigue si son las fuerzas legítimas del Estado, porque fueron capturados unos vándalos disfrazados de policías de la patria, tratando de inculpar a los policías de cometer esos actos criminales. Eso es conspiración prácticamente. Es que desde, lo estamos diciendo desde hace años. Miren, el 2019 sucedió esto en Chile, ¿sí? Y es la misma estrategia de saqueo, la misma estrategia de destrucción. Allá, o sea, destruyeron, es un libreto. Parece ser un libreto, simplemente para imponer un modelo económico, un modelo de país, un modelo de gobierno diferente a los modelos de libre democracia. Embajador, si bien hay violencia, hemos sido testigos de ella, las manifestaciones han sido masivas y han involucrado a la mayoría de sectores de la sociedad. Yo pregunto, tengo entendido que hoy hay un diálogo al más alto nivel representativo. Si nos llevamos de que se trata de una conspiración, no tendría validez ese diálogo de hoy. A ver, el diálogo siempre tiene que estar abierto. Porque ahí decíamos, ¿por qué no se comenzó por el diálogo y por el consenso? Yo lo dije aquí hace un instante. El presidente se la jugó porque los consensos se dieran dentro del Congreso de la República. Esa fue la apuesta de él, que de pronto ha debido ser anterior. Históricamente ha sucedido que las reformas se estudian, se analizan dentro del Congreso de la República, que es el seno de la democracia. Pero le interrumpo. Usted nos demerita que son manifestaciones masivas y que tienen razón de ser. Porque ¿a qué viene la protesta? A una reacción, a un paquetazo. Claro, al principio les dije que esa fue la apuesta del gobierno del presidente Duque, y hace más de una semana esa reforma fue retirada. O sea, ya esa reforma no está. Y este diálogo que se está haciendo con todos los sectores es para mirar a ver cómo se le presenta a todos los sectores del país la crisis económica, fiscal, social que pudiéramos estar pasando en este instante para poder salir de la crisis, pero que Colombia gane. Que no solo gane un solo sector, sino que gane toda Colombia. El presidente Duque le ha apostado y ha cumplido con todos los procesos, la oferta social del Estado. Han creado un sinnúmero de programas en medio de la pandemia donde incluyen subsidio a la nómina de las empresas privadas, subsidio a un ingreso solidario de las personas que no tienen nada en Colombia. Y eso se va a mantener. Y eso era lo que se buscaba con la reforma fiscal. Totalmente financiar lo que es el gasto social, inclusive después de la culminación del presidente Duque en agosto del próximo año. Pero bueno, fue ambicioso,
quiso eso, de pronto ahí están muchos de los inconvenientes. Vamos a ver en esta nueva estrategia, que bien me parece que se busque un consenso antes de que se puede buscar. Ahora, hay voces que dicen que no ha habido, que no puede haber necesidad de una reforma fiscal, sino de salir a la banca central a hacer un préstamo para poder cumplirle a los más necesitados con el gasto social. Embajador, señala usted la posible responsabilidad o la potencial responsabilidad de grupos de izquierda radical vinculados a la dictadura venezolana. Pero ¿qué decir con relación a la política interna colombiana? Ustedes celebrarán elecciones en 2022. El capital político del presidente Iván Duque se ha notado disminuido según algunos estudios. ¿Cuál es la perspectiva interna? ¿Quiénes están buscando, podrían estar buscando cazar o pescar en este río revuelto? Miren, en lo personal yo lo tengo muy claro. Yo tengo que ser muy respetuoso por el cargo que ocupo. Pero usted lo dijo claramente la semana pasada. Estaríamos hablando de los vecinos, probablemente. Ella hablaba de los incitadores de la violencia en Colombia en este instante, que buscan pescar en río revuelto todo lo que está pasando. Ahí están, inclusive el presidente Duque ha dicho que está dispuesto a reunirse con cualquier sector, con cualquier persona, para salir de la crisis, porque es que un demócrata lo que hace es eso. Y estas personas han dicho, no les doy el gusto de tomar una foto con el presidente Duque. ¿Y cuál sería la intención? Bueno, esto es una estrategia electoral. Esto es el poder por el poder. Esto simplemente lo que busca es lo que han tratado de hacer en otros países. Un libreto. ¿Para qué? Para legitimar. Sembrar el caos, sembrar el miedo generado por el odio que sienten, para incentivar el odio de clases, y que Colombia de alguna manera no llegue a un feliz término y una tranquilidad electoral en la próxima contienda, que es el otro año. Lo normal sería que los países en democracia, en justa paz, elijan el próximo gobierno. Pero si tú siembras un caos estratégico, eso es lo que va a suceder el otro año, es un desasosiego al momento de tú ir o elegir o decidir por quién vas a elegir. Pero no quisiera yo entrar en esa parte electoral, sino en demostrarle a ustedes y a toda la comunidad de la República Dominicana e internacional qué es lo que está sucediendo. Hace dos días me muestra mi hijo de una red social que están de moda ahora, el TikTok o esto. Ajá. Y lo otro, y veíamos cómo hacen un montaje donde el presidente Duque le ordena a la policía y a la fuerza de Colombia vigilar las marchas, eso y lo otro. Entonces le hacen un montaje como si le estuviera mandando a asesinar. Sí, y precisamente esa va a ser la última. Y organismos internacionales, perdóname, Caterina, sí. Organismos internacionales han descubierto que estas marchas también son promovidas desde el exterior con no sé cuántas, son miles de cuentas falsas de otros países del mundo para promover la marcha en Colombia. Sucedió igual en otras partes. Embajador, hay una guerra externa, señala usted, pero yo insisto, y lo manifestó la Oficina de Derechos Humanos de Naciones Unidas, dicen que están profundamente preocupados por las víctimas, los manifestantes que han caído por balas, me refiero a los que posiblemente hayan sido asesinados por la policía colombiana. ¿Cuál es el estatus de la investigación y cuándo se tendrá el resultado? Porque hay muchos colombianos que dicen, ¿cómo nos sentamos a negociar con un gobierno que definitivamente tiene en sus filas de la policía a efectivos que asesinan a manifestantes? Bueno, eso es mala información de la Oficina de Derechos Humanos. La semana pasada hubo una clara reunión de la Cancillería colombiana, liderada por la Canciller y por la Vicepresidenta de Colombia, el Ministro de Defensa, el Ministro del Interior, donde claramente se le presentó al cuerpo diplomático, a la Oficina de Derechos Humanos y a la comunidad internacional lo que está sucediendo en realidad dentro. Yo se los acabo de decir. No sabemos, y está en investigación, ojalá los resultados sean lo más rápido posible, de estos fallecidos, si fueron a manos del Estado
o de los organismos de fuerzas del Estado, o son también, como yo se los dije, estratégicamente disfrazados de policía, como han capturado a varios, ¿sí?, que han cometido este tipo de actos criminales. Embajador, la situación actual nos robó el tiempo. Qué lamentable que no saquemos tiempo para hablar de las históricamente fraternas relaciones de su país y el nuestro, de la paz en su país y del narcotráfico, ya que usted lo mencionó. Hay proyectos comunes de Dominicana, Colombia, que involucran a Estados Unidos en la lucha contra el narcotráfico. Así es. ¿Usted nos quedó a deber una próxima visita? No, mire, yo he estado en contacto con Caterina en otros momentos y cuando ustedes tengan más espacio, aquí estaremos. República Dominicana y Colombia son países hermanos, somos países... Mire, creo que República Dominicana, con el único país que tiene un acuerdo ya vigente, marítimo, de frontera, es con Colombia. Somos hermanos, estamos a escasas 2 horas de Bogotá en avión, a 1 hora con Barranquilla, de manera que la costa caribe colombiana es tal cual idéntica aquí a la República Dominicana. Caterina, que conoce bien Colombia, lo sabe. Yo vengo de la costa caribe, escogí estar aquí en este país porque el béisbol me trajo, se lo tengo que decir de esa manera. Yo jugué béisbol hasta los 15, 16 años, digamos que en ese sentido soy un pelotero frustrado. Pero tocaba tomar una decisión. Cuando uno se mete a maleta, uno tiene que decir, bueno, me quedo aquí recargando bate, me voy a hacer otra cosa. Usted era maleta. Aquí sí, lo conocemos. Claro. Gracias, claro. Gracias, embajador. Gracias. Y estamos, obviamente, para ustedes cuando ustedes lo digan. Gracias, la lucha contra el narcotráfico es una lucha en común y no solo de Colombia, que lastimosamente hace 25 años nuestro vecino no coopera con Colombia y se nos ha ido creciendo esa lucha. Gracias, gracias al embajador Cabrales Castillo.